Señoras y señores, tenemos nuevo modo carrera en el canal, nuevo modo carrera NFC24, chicos. Y nada más y nada menos que con el Girona de Michel. Un Girona que ahora mismo está, bueno, pues cuando estamos grabando esto, está justamente el líder de la Liga Española. Y que este fin de semana, pues juega contra el Real Madrid en Montilivi. Veremos qué sucede, veremos si continúa con ese liderato o no. De momento está siendo el equipo revelación, el equipo sensación de este inicio de Liga Española. La verdad, hacía muchos años que desde que el Girona volvió a primera tenía intención de hacer un modo carrera con ellos. Y finalmente este año he dicho, pues este va a ser el año, este año va a ser el año. Y vamos a hacer un modo carrera con el Girona. Y aquí lo tenemos, señores. Estadio licenciado. Empezamos con 12 millones. Michel escaneado también como entrenador. La verdad que es perfecto. Equipaciones guapísimas. Y ya sabéis la historia que hay detrás del Girona, ¿no? Ya sabéis que el Girona, pues, hace años fue fichado por el City Group. El equipo, bueno, el grupo que tiene al Manchester City, al New York City y a un montón de equipos por toda Europa y por todo el mundo. Y vamos allá porque, como siempre, obviamente, hemos hecho reto con nuestro queridísimo J. Garitz, con nuestro queridísimo Club Modo Carrera. Y hemos hecho un reto que creo que os puede gustar muchísimo para este modo carrera del Girona. Y aquí tenemos la carta de presentación. Nuestro modo carrera con el Girona, chicos, que creo que va a estar muy divertido. Equipo muy alegre, muy ofensivo. Un poco también al estilo del Brighton, la verdad. Son equipos parecidos en ese sentido. Y vamos allá, chicos. Vamos con un poquito de historia del club, como siempre hacemos en nuestras publicaciones, ¿vale? El Girona es un club profesional de el fútbol español, con la ciudad del mismo nombre, de primera división, fundado en 1930. Desde 1970 juega como local en Montilivi, propiedad del municipio catalán, pero concediendo al club hasta 2068 y con capacidad para 14.000 espectadores. Ocupa el puesto número 47 de la clasificación histórica de Primera División de España y para la temporada 2023-2024 el club cuenta con 13.000 socios y un total de 27 peñas oficiales. Su mayor accionista es el City Group, dueño de Manchester City inglés y de otros equipos. Es decir, nuestro club tiene una participación bastante grande en el City Group. Eso querrá decir que, bueno, pues ya sabéis que en este modo carrera vamos a tener que tener muy en cuenta el tema del Manchester City y el resto de equipos del City Group, ¿vale? Tanto a la hora de fichar como a la hora de vender, ¿vale? O a la hora de traer cedidos, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos allá con la siguiente diapositiva, en la cual tenemos, pues, como siempre, las reglas y los objetivos de este modo carrera con el Girona, que vosotros podéis copiar si queréis hacer también este modo carrera en vuestras casas. Vamos allá con las reglas. El 23 de agosto de 2017, el Girona fue adquirido por partes iguales por el City Group y el Girona Football Group, lo que hizo al club catalán empezar a formar parte del ecosistema del Manchester City, por lo que lógicamente tendrás que aceptar todas las ofertas que te lleguen del club inglés. Además, en cada mercado deberás intentar fichar o traer cedido a un jugador del City o fichar a un jugador de los otros equipos del grupo, ¿vale? Luego, si queréis, os pongo una foto de todos los equipos del City Group, ¿vale? Para que veáis cuáles son o qué forman parte todos los equipos del City Group. Pero obviamente, siempre que llegue una oferta del Manchester City en este modo carrera, tendremos que aceptarla hasta que no les superemos en, por ejemplo, pues ganar una Champions o algo así, ¿vale? Dicho esto, en la primera temporada podrás mantener un gasto neto de máximo 15 millones. Bueno, empezamos con 12, así que, pues bueno, en la primera temporada solo vamos a poder gastar 15 millones, ¿vale? El Girona no es un equipo que precisamente gaste demasiado dinero en sus fichajes. En la segunda temporada, máximo 25 millones. En la tercera, 35 millones. Y en la cuarta temporada, 50 millones hasta que ganemos la Champions. Si ganamos la Champions antes de tiempo, pues ya podremos fichar normalmente, ¿vale? Ficha al menos un jugador catalán en cada temporada. Esto va a estar bastante divertido y me va a gustar muchísimo porque hay muchísimos, hay tropecientos jugadores catalanes en el FIFA, pero va a molar mucho el hecho de intentar tener siempre traer algún jugador fichado catalán al Girona para hacerlo un poco, pues bueno, pues un poco lore, ¿no? Al final siempre hay jugadores catalanes en el Girona, igual que en el FC Barcelona igual, y pues intentar traer algún jugador catalán al equipo y que siempre haya mínimo uno en la plantilla, aunque obviamente habrán más, pero intentaremos siempre hacerlo, ¿vale? Luego, de cada 5 fichajes que hagamos, solo 2 como máximo podrán ser españoles y al menos deberán ser, y al menos uno deberá ser de fuera de Europa, porque el Girona, como ya veis, suele fichar a veces de, pues bueno, por ejemplo, de Ángel Herrera, pues qué sé, los dos ucranianos que han fichado como Seyankov y Dobrik, o sea, también suelen fichar por ahí Sabiño, que es brasileño. Se suele fichar de aquí, pero también el Girona suele fichar mucho de equipos y de países variados. Luego, gana al menos 5 derbis frente al Barcelona y no pierdas nunca contra el Español, ¿vale? Ahí está, los dos equipos catalanes que vamos a tener. Pues tendremos que intentar en este modo carrera hasta que terminemos ganar 5 derbis contra el Barcelona, no perder nunca contra el Español, y yo añadiría también no perder nunca contra el Real Madrid, porque ya sabéis que el Girona siempre le suele dar bastante por el culo al Real Madrid y suele ganarle siempre o empatar mínimo. Pero que yo recuerde, no sé si alguna vez ha ganado el Madrid, creo que ha ganado un partido, pero bueno, yo hubiera añadido aquí también al Madrid porque tiene lore, ¿no? Tiene historia y pues bueno,
Ya sabéis que este fin de semana juegan y veremos qué pasa. Chicos, vamos allá con los objetivos del modo carrera. El Girona se está planteando como uno de los equipos revelación de la temporada, así que clasifica como mínimo a la Europa League en la primera temporada. Actualmente están líderes y lo mínimo que vamos a pedir en este modo carrera es que en la primera temporada nos metamos en Europa League, ¿vale? Clasifica luego, nunca quedes por debajo del puesto número 9 en ninguna temporada. Clasifica a la Champions de manera histórica en la tercera temporada. Y por aquí entra en las primeras 5 temporadas, gana al menos una Copa del Rey o un título europeo. Consigue vender a uno de tus jugadores por al menos 75 millones de euros. O sea que como objetivo de modo carrera tenemos como objetivo vender a un jugador por más de 75 millones, que yo creo que se puede hacer. Clasifica Champions un mínimo de 3 veces, es decir, 3 temporadas seguidas. Antes de acabar el modo carrera gana al menos un doblete Liga y Copa o Liga y Champions. Y consigue que uno de tus jugadores gane un pichichi o un premio al mejor jugador de la Liga con este Girona, chicos. Este es el reto que hemos preparado con Jota, con Club Modo Carrera, que tendréis el reto y el link abajo en la descripción para seguirle por Instagram. Allí tenéis todos los retos que hace y tendréis este en exclusivo del Girona para hacerlo vosotros también. Y tengo muchas ganas de empezar, así que chicos, vamos allá con el Girona. Como siempre, chicos, estamos por aquí. Vamos a poner definitiva, 4 minutitos, euros. No estamos en competiciones europeas con el Girona en esta primera temporada. Quitamos el mercado de verano, porque el mercado ya está hecho, así que vamos a jugar igual que con el Brighton, con la plantilla que hay actualmente en el Girona. Ofertas internacionales de momento activadas. Rigurosidad en inflexible, para que sea un poco más complicado, ¿vale? Espaldarazo, nada. Y continuamos, chicos. Empieza nuestra carrera, empieza nuestra historia con el Girona de Michel. Como os había dicho antes, estos son todos los equipos que tiene el City Group, ¿vale? Tiene al Girona, al Xachun-Yin-New, al Mumbai City, al Lommel SK en Bélgica, al Troyes en Francia, al Bolívar en Bolivia, al Palermo, que lo fichó creo que el año pasado o hace 2 años, de Italia. Luego tiene al Bahía en Brasil, al City, obviamente en Inglaterra, al New York City en Estados Unidos, al Melbourne City en Australia, al Yokohama Marinos en Japón, al Montevideo City Torque en Uruguay. Y estos son equipos que no todos salen en FC24, pero que los vamos a tener que tener muy en cuenta. Uno, porque el City siempre va a podernos fichar cualquier jugador si viene a ofertar por él. Y dos, porque vamos a poder buscar siempre jugadores en estos equipos, tanto para fichar como para ceder, o si alguno de estos equipos nos pide algún jugador cedido, pues bueno, pues veremos, ¿no? Así que estos son los equipos del City Group. Chicos, estamos ya por aquí. Primera cosita que vamos a hacer, vamos a poner cantera, porque obviamente en Girona queremos tener cantera, ¿vale? Así que vamos a poner canterita, obviamente in Spain. Voy a poner cualquiera, ¿vale? Porque ya sabéis que este año podemos buscar por posición, pero bueno, vamos a poner en general para que nos encuentre jugadores en general, ¿vale? Y vayamos sacando jugadorcitos por ahí. Pues vamos allá, vamos a empezar viendo la plantilla que tenemos con este Girona de Michel. Tenemos actualmente 37 jugadores en plantilla. No está nada mal, plantilla bastante amplia. En portería, Juan Carlos, mitiquísimo. Portero que, bueno, ha descendido con el Girona, o sea, no sé cuántos años lleva ya en el club. Mitiquísimo. Tenemos a Gazzaniga, que tengo que decir que no es muy de mi agrado. En la vida real me pone muy nervioso, me da seguridad cero bajo palos, así que posiblemente en invierno o a muy tardar en la segunda temporada cambiaremos de portero 100%, ¿vale? No, no me gusta nada Gazzaniga, ¿vale? Tanto en la vida real como aquí. No, no, es que no me gusta. O sea, es muy malo. No me gusta. Bueno, Tony Fui Díaz, este creo que es de la cantera. Tenemos a Miguel Gutiérrez, el ex cantera del Real Madrid, que tiene la carita hecha y la verdad que está haciendo temporadores con el Girona. Tenemos a Bernardo Espinosa, otro de los míticos del Girona. Tenemos a David Blin, el fichaje random de este año del Girona, que nunca entendí, pero que la verdad que no está haciendo nada mal. Tenemos a Juanpe, otro de los míticos también. Tenemos a David López, ex español, si no recuerdo mal, y que está también haciendo, bueno, un juego increíble. Eric García, que como ya sabéis lo tendremos tenido toda esta temporada. Monjonel, otro de la cantera. Tenemos a Arnaueti, que, bueno, es de la cantera del Barça. Yo, con Arnau Martínez, voy a hacer una cosa, y es que solo voy a aceptar que se vaya del equipo si viene el Barça por él, ¿vale? Porque la vida real ya es que el Barça ha preguntado mucho por Arnau Martínez, al final no vino, vino Joao, pero, bueno, también se habló bastante del Atleti, creo que el Atleti también se interesó en él, pero al final, bueno, el Atleti no lo fichó. Así que, bueno, si vienen Atleti o Barça por él, nunca al Madrid, ¿vale? Porque Arnau es del Barça y es de la cantera del Barça desde pequeño, o el City. En ese caso, venderemos a Arnau Martínez, ¿vale? Son los 3 equipos, Atleti o Barça o City, que aceptaremos que se vaya Arnau, ¿vale? Tenemos por aquí a Alegre, Selvi, tenemos a Tony Villa, tenemos a Ureña, Ortiz, Joel Roca, Borja García, otro de los mitiquísimos de este Girona, que ha subido, ascendido, descendido, brutal. Alex García, también otro de los míticos, brutal. Y Ángel Herrera, ya sabéis, aquí en el Girona también. Tenemos a Iván Martín, que está jugando esta temporada brutal. Tenemos a Ibrahim Akebe. Tenemos a John Solís, que creo que ha sido fichaje de esta temporada, si no recuerdo mal. Tenemos a Ricardo Artero. Tenemos a Pablo Torres, cedidos del Barça, ya lo sabéis. En este modo de carrera, obviamente, tendremos muy en cuenta tanto español como Barça, tanto para fichar como para ceder. Tenemos a Cristian Portu. Cristian Portugués.
Cristian Portugués. Tenemos a Cristian Portu, que ha vuelto esta temporada al Girona. Qué ganas tenía de verlo otra vez en el Girona. Tenemos a Saigankov, otro de los cracks fichados desde el año pasado en el Girona, fichajazo, la verdad. Valeri, brutal también. Jan Couto, que está cedido en el Girona del City, pero que, oye, quién sabe, a lo mejor en un futuro nos lo podemos quedar en propiedad. Luego tenemos también por ahí a Martínez, Chaira, tenemos a Sabio, que, bueno, aquí pone como que está cedido del Truas, que es otro de los equipos del City Group, pero realmente creo que el Girona en la vida real creo que se lo ha quedado. O sea, está como cedido, pero con opción de compra o algo así. Entonces, bueno, no sé cuánto vale, vale como 4 millones, pero en la vida real está jugando brutal. Y seguramente no lo quedemos, ¿vale? Luego, Cristian Estuani, historia de este club, mítico, histórico, 77 de media. Espero que me dure mucho, la verdad. No me gustaría que se me fuera rápido de este modo de carrera, porque, a ver, obviamente no es el tío que más corre, pero es que mira eso, papu, mira eso. Ese salto, esa fuerza, cabeza potente, nada. Cristian debería ser importante. Me gustaría mucho que se quedase varios años. Luego Vallejo, que lo tenemos cedido por ahí al Zaragoza. Dobrik, que ha sido fichaje esta temporada. El otro ucraniano. Y luego tenemos a Pau Víctor, que Pau Víctor está en el Barça Athletic, pero es del Girona. Y de hecho en el Barça Athletic lo está petando. O sea, creo que lleva en 5 partidos 4 goles y una asistencia o algo así. Está jugando brutal en el Barça Athletic. Y luego tenemos a Wadi Ibrahim Suzuki. Bueno, es un chaval que es de color y es Japón. Tiene mucho carisma, la verdad. Así que, bueno, esta es la plantilla que tenemos con el Girona. Plantillote. A ver, obviamente, los jugadores con más medias: Saigankov, Arnauetti, Alex García, López, Gachaniga, Blin, tal. El resto, como veis, no hay mucha media. Sí que es verdad que esta plantilla, que esté primera en la liga, sorprende. Pero no sorprende cuando ves al entrenador que tienen y ves cómo juegan. Así que, con estos guerreros nos vamos a ir con el Girona a la muerte. Vale, como ya hicimos también en el Brighton, ya sabéis que es importante cuando empecéis en modo carrera con cualquier equipo que lo hagáis, escoger cuál es la visión táctica o cómo queréis jugar con este equipo. Obviamente, el Girona, no hace falta ser muy listo si veis la Liga Española para saber que está claro que es una de dos. Podéis tener la opción de tiki-taka o de presión muy alta. Las dos sirven. Las dos sirven porque son básicamente las dos opciones que utiliza el Girona en la vida real. Es un equipo que presiona muy arriba, intenta ahogar al club rival, robar muy arriba y rápidamente finalizar. Y tiki-taka para tener mucho la posesión. Es uno de los equipos de la liga junto al Barça que más posesión tiene. Y bueno, no sé. Sí que es verdad que no tenemos jugadores muy explosivos, quitando Sabio, Saigankov, Portu, pero cualquiera de los dos sirve bastante, ¿eh? O sea, presión alta, sí que es verdad que quizás dejamos de muy descuidada la defensa. El Girona también es verdad que sufre bastante en defensa, suele sufrir. A veces suele sufrir un poquillo en defensa. Pero bueno, te sirve cualquiera de los dos. Ya que con el Brighton tenemos presión muy alta, pues vamos a intentar tiki-taka, ¿vale? Así variamos un poco y no tenemos la misma con el Brighton. Vamos a poner tiki-taka. Y vale, ¿cuántos huecos tenemos? Tenemos, hostia, solo 9. Vale, con el Brighton teníamos 12 entrenadores. Aquí solo tenemos 9. Vale, muy bien. De tiki-taka no hay ni uno. Bueno, sí, uno y es de bronce, bien. Vale, pues de momento no voy a fichar a nadie, ¿vale? Porque como veis no hay ninguno de tiki-taka. Solo hay uno y es malísimo. Y de presión solo hay 2 también. O sea que hay que esperar, chicos, a que salgan los de tiki-taka, porque solo hay 9. O sea que los que fichemos tienen que ser muy buenos. Aquí en Visión Táctica vamos a poner tiki-taka. Aplicamos y que nos empiecen a buscar gente de tiki-taka, porque si no, mal. Tenemos varios jugadores, como veis, bastantes jugadores que terminan contrato el año que viene. Y bueno, a Bernardo Espinosa no lo vamos a renovar porque tiene 33 años y bueno, vale poquito, así que tampoco perderemos mucho. Que se quede hasta final de temporada y ya está. Luego, Borja García, que es uno de los cracks que lleva muchísimos años aquí. Con Borja sí que me voy a quedar, más que nada porque tengo muy pocos medios. Así que, bueno, con él sí que me quiero quedar. Mínimo que sea un año más, ahí está. Un añito más del bueno de Borja. Con Selby y estos de la cantera, bueno, se puede mirar, se puede hablar. Ahí está, 4 añitos, ¿vale? Tenemos luego Alegre también. A estos de la cantera vamos a renovar un poquito de la baja, ¿vale? Suzuki también termina contrato, 3.200, hacemos así, ¿vale? Luego tenemos a Kebe, que cobra 10.000, este ya cobra un poco más. También lo vamos a renovar. Tenemos a Juan Carlos. Bueno, mitiquísimo, lleva muchos años en el club. Yo hasta que no se retire, si se quiere retirar aquí en el Girona, por mí perfecto. Luego tenemos a Juanpe, que tiene 32 años, pasa un poco lo mismo que con Espinosa. Seguramente para el año que viene buscaremos cambiar los centrales, o incluso para el mercado invernal, si la cosa va un poco mal. Con David López, como tiene mucha media, sí que lo vamos a renovar, ¿vale? Ahí está, clave para el primer equipo. Y el resto, pues de los que tenemos cedidos, nos vamos a quedar con Jan Couto, ¿vale? Porque el Truas está en segunda división francesa y seguramente no vuelva allí, en la vida real tampoco. Y vale 4 millones, entonces antes de que suba de media y empiece a subir de media como, bueno, como un cabrón y
valga el triple o el doble, pues el primer fichaje del modo carrera va a ser simplemente quedarnos ya con Sabio en el equipo y pues que se quede aquí y ya está, ¿vale? Entonces vamos a negociar la compra, chicos, son 4,4 millones. Y bueno, pues vamos allá, al final es un jugador del City Group. Realmente esto en la vida real no sucedería, simplemente se lo quedaría el Girona y ya está, creo. Pero bueno, aquí pues hay que pagar, ¿no? No tenemos mucho dinero, así que bueno, vamos a ver por cuánto nos sale la broma. Ya sabéis que en la primera temporada solo podemos gastar un máximo de 15 millones y 4 ya se nos van a ir en este. Vale, quieren a Ibrahima Kepe. Tiene mucho potencial Ibrahima Kepe. Vale, vamos a ver si me aceptan Ricardo Artero antes que Kepe, porque Kepe tiene buena pinta y me gusta bastante. O Selby. Vamos a darles a Selby. Aunque sea poquillo, ya lo sé, pero bueno. Vale, a ver, 3 millones y ese 700. Sería como algo así, ¿no? 3 y medio. A ver si lo quieren. Vale, 3 y medio y un 5% de una futura venta. Yo lo veo bien. Es una buena oferta, la verdad. Es una buena oferta. La vamos a aceptar, chicos. Ahí está. 3 y medio. Me gusta. Me mola. Me mola. Y ahora vamos a negociar con el jugador y a ver por cuánto nos sale el contratito de Sabio del brasileiro. Jugador de rotación. Que bueno, ahí está. 5 años, 19 añitos, un crack. 16 millones de cláusula quieren ponerle. Buah, esto de la cláusula nos va a salir mal, ¿eh? 20 millones. No me dejan ponerle 20 millones, tío. Esto de coña. Que lo de las cláusulas, tío, que te dejen poner cláusulas tan bajitas. O sea, es que puede venir cualquiera y pagártelas, tío. Es que obviamente nadie pone cláusulas. Claro, me pones una cláusula de 19 millones, pues no, tío. Vale. Aquí vamos a quitar esto. Aunque bueno, ahora pensándolo bien, tengo la tabla del FIFA. Podría cambiarle la cláusula. O sea, que no hay problema en eso. Vamos a ponerle 10.000, chicos. Que creo que está bastante bien. Cobraría el triple. Y ahí está, señores. Tenemos nuevo fichaje. Y Sabio ya es oficialmente jugador del Girona. Es del City Group en principio, pero ya se queda en el Girona, sí o sí, pase lo que pase esta temporada. Pues como siempre, también importante cuando empezamos un nuevo modo carrera, chicos, poner el tema de los planes de entrenamiento. Yo os recomiendo que siempre al principio los enfoquéis al rendimiento, porque obviamente hasta el primer partido pues falta muchísimo. Y así lo que hacéis es lo aplicáis a todos los jugadores del equipo y todos los jugadores se pondrán bien de soltura y tendréis a todo el equipo preparado, ¿vale? Y una vez empiecen ya los partidos, ahí ya tenéis que irlo modificando un poco para que vayan recuperando estamina a la vez que tienen buena soltura, ¿vale? Pero al principio, siempre que empecéis el modo carrera, lo primero que tenéis que hacer, entréis en el plan de entrenamiento, lo ponéis enfocado a rendimiento, lo apliquéis a todos los jugadores a la vez y ya está, ya se van subiendo poco a poco en soltura. Tenemos los 3 torneos de pretemporada y obviamente vamos a intentar, fuera bromas, ya que este es el que más dinero da, vamos a intentar ganarlo, porque serían 4 millones que recuperaríamos. Y como tenemos poco dinero con el Girona, 4 millones nos pueden dar la vida para luego en invierno si queremos reforzarnos. Así que vamos a intentar ganar este torneo de pretemporada, que ya sé que no es muy importante, pero vamos a intentar hacerlo. Vale, chicos, tenemos ya entrenadores especializados en tiki-taka. Bien, mola. Este se va a ir para la defensa del tirón, porque tiene 4 estrellas, así que este para la defensa. Ahí está. Ya tenemos uno de defensa, bien. ¿Y qué más? Vale, teníamos más. Teníamos, mira, este, pues mira, este puede ir en medios, porque tiene 5 estrellas en los medios. Así que este se va a ir para los mediocentros. Y ya tenemos mediocentros. Nos faltaría delanteros, que mira, este tiene 4, no está mal, ¿eh? Aunque sea plata, luego podrá subir a oro. Y no está mal, tiene 4 estrellas. Así que vamos a ponerlo en delantero. Y así al menos pues ya tenemos un poquito, ¿no? En cada uno. ¿Vale? Y luego pues podrán ir subiendo este de plata a oro y ya a ver si tenemos que encontrar mínimo uno para la portería. Y vamos allá, aquí como veis ahora en visión táctica pues ya tenemos desbloqueados oro para los defensas, también para los medios y bueno, los delanteros plata, no pasa nada, está bien. Y de momento los porteros nada, así que como veis ya empezarán a subir todas esas estadísticas. Y oye, pues genial, ¿no? Pues señores, estamos aquí, primer partido de la temporada, primer partido de la pretemporada, mejor dicho, porque la temporada, la liga empezará dentro de un mes, pero para eso tenemos que irnos ya preparando con este Girona, primer partido contra el Fulham, ya primer partido contra un equipo que puede poner unas cosas complicadas, así que chicos, vamos allá con este primer partido. Buena. Vamos, Stuani. Tenkov. El primero del Girona. ¿Y para quién sino? Para el ucraniano, para Sagankov. Ahí está, 1-0 contra el Fulham. Primer partido de pretemporada. Y Sagankov que ya moja. Sagankov que va a ir volando en esta temporada. Vamos a ver cuánto nos dura en el club, porque ofertas no le van a faltar, estoy seguro, al ucraniano. Ahí está, la diagonal, el interior. Y vale, para adentro, chicos. Para adentro. Sí. ¿Cómo llega? A ver, peligro, peligro.
¡Uy, Miguel Gutiérrez! ¡Qué llegadas de segunda línea, por favor! ¡Sí, hombre! ¡Chuta! ¡No te creo! ¿Qué ha pasado ahí con Sakakov? ¿Qué leches acaba de pasar ahí, tú? El central que se ha hecho el control kilométrico. El control, tú, mira. Que se ha ido el control a Cancún. Y mira, mira, mira cómo llega Sakakov con la presión. Le pega de primeras. Bueno, le ha metido una patada, claro. El central ha intentado darle al balón a la última. Ha venido antes Sakakov y la patada que se ha llevado el ucraniano ha sido histórica, tú. ¿Cómo se la ha robado, chaval? Doblete de Sakakov, ¿eh? Doblete de Sakakov, qué grande. Vale, vamos 2-0. Como es un partido de pretemporada, ¿vale? Vamos a simular. A ver, como me remonten 2-0, pues va a estar chungo, ¿no? Pero vamos a confiar. 3-1, vale, bien. 3-1, chicos. Roja para Alex García, bien. Y Sakakov. Ah, bueno, hat-trick, ¿eh? Primer partido de temporada y Sakakov. Hat-trick, bien. Empieza bien. Señoras y señores, ya estamos aquí. Segundo partido de pretemporada. Y ojo, porque nos encontramos con unos viejos amigos. Nos toca jugar hoy contra el Wolfsburgo en esta segunda ronda de esta mini pretemporada de tres partidos de el Girona. Ahí está ya Michel al mando. Primer partido fue muy bien, una buena victoria. Y ahora el Wolfsburgo, que viene también de ganar. Pues vamos a ver qué hacemos, chicos. Vamos allá. Capitao. Falta mía. ¿Qué dice? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El gol de Arnold de falta, tú. Por el palo del portero, ¿eh? Porque ha dado el pasito justo a Gazzaniga. ¡Hola! Venga ya, Arnold, chaval. Vaya puto golazo, tío. Por toda la escuadra, ¿eh? Genialidad. El encuentro volvería hasta el final. Joder, tío. Está teniendo mucha suerte el Wolfsburgo. Me está poniendo nervioso ya, ¿eh? Ahora, encima ahora, de un balón largo de un rechace. Madre mía, de un rechace acaba en contra y gol, tío. Joder, macho, qué suerte, tío. Bueno, se nos ha puesto difícil este partido. No, no, espérate, no, no, no. Es que nada, oye, pues nada. Pues el tío va solo, tú. Y va solo para adentro, pues ya está, macho. Pues bueno, 3-0. Segundo partido de pretemporada, perdido, muy bien, nada. Ahora de repente el Wolfsburgo es el Bayern de Múnich, chicos. ¡Hala! Y 5-1, no, espérate que han metido más y todo, madre mía. Pues chicos, último partido de pretemporada, jugamos contra el Unión Berlín, pero juegan con defensa de 5 y me da mucha pereza jugar contra defensa de 5, así que vamos a simular rápido a ver si tenemos suerte y podemos ganar. Pues no, empate a 1. Bueno, chicos, primer informe de la cantera. Vamos a ver qué nos sale. A ver si nos sale algo interesante en España y tal la cantera. Bueno, de momento parece que no, ¿eh, chicos? No, no tiene pinta. No, no tiene pinta. Pues chicos, ya estamos por aquí. Primera jornada de liga. Primer partido oficial de la temporada del Girona. Después de una pretemporada con un poco de altibajos, ¿no? Una victoria, una derrota, un empate. Hemos tenido un poco de todo en esta pretemporada. El Girona que llega a la liga con mucha ilusión, con intentar mejorar los resultados de las temporadas anteriores. Y bueno, vamos allá, chicos. La verdad que para empezar, partido difícil. Partido complicado ahora, no neta, contra la Real. Contra un equipazo, pero bueno, es lo que toca. ¿Locura, Miguel? Sí. Venga ya, que para un derriñiro, tío. Entrado Miguel, macho. No. Joder, tío. Pues 1-0 contra la Real. Se adelantan con gol de Zakarian este. Es que no está jugando ni Yarzabal. O sea, ha puesto Zakarian la CPU, no sé por qué. Bueno, va a tocar sacar la arma extra, ¿eh? Sí, es la última. Vale, ponla. ¡Vamos! ¡En la última golita de Stuani para salvar un punto, chicos! Ahí está, se estaba viniendo. ¿Cómo hemos movido el balón? ¿Cómo hemos encontrado el hueco? Pacientemente, pacientemente tocando el balón hasta encontrar el tiro claro. Y ahí está, qué buena entre Portu, Jan Couto, Iván. De primeras para Stuani, zambombazo. ¡Buah! Brutal. Brutal, chicos. Brutal en la última jugada del partido, literal, ¿eh? Bueno, la hemos clavado. La verdad que hemos hecho realista porque, oye, la vida real fue empate a 2, creo. Y aquí, pues, empate a 1, sí. Bien. Me gusta. Me gusta. No está mal, en la última partido. Vámonos. Vámonos. Pues bueno, chicos, aquí estamos. Primera jornada. Tuvimos ese empate contra la Real. Equipo complicado para empezar la liga. Pero bueno, oye, al menos no hemos empezado con derrota. Y segundo partido en primer partido en Montilivi. Primer partido en casa con nuestra afición.
Y nos toca contra el Getafe, chicos. La verdad que equipo pues no muy agradable, pero bueno, pues hay que pasar el trámite, chicos. Así que vamos allá. Ojo por tú. No será capaz por tú. No será capaz por tú. La ley del ex. ¡Oh! La ha tenido por tú. Va, Estuani. 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 ¡Estuani! ¡Vámonos! El golito del empate contra la Real y ahora ganando contra Getafe. Vamos. Vamos, Cristian. Vamos, niño, vamos, vamos. Qué bien nos lo vamos a pasar con Estuani. Madre mía. Qué bien nos lo vamos a pasar con Estuani. El centrito de Alex García para el uruguayo. Y ahí está. Nah, es que de cabeza contra con Estuani es abuso, eh. Sayankov al medio. Madre mía, Sayankov. Continúa Sayankov. Continúa Sayankov. Sí, hombre. Bueno, 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 bueno. Bueno, Sagankov. Bueno, el ucraniano. Madre mía, pilló el balón en la banda. Ha empezado ya hacia el medio. Se ha ido de uno, se ha ido del otro. No le entraba a nadie. La cruzada y el gol, chicos. Madre mía, qué golazo de Sagankov, Que había empezado muy bien en pretemporada con un hat-trick. Había pagado un poquito. Pues toma. Pues toma pagada de Sagankov. Madre mía, tú. Está muy solar, ¿no? Pero deja seguir. Ojito, esa jugada que lleva peligro. Esto va a entrar. ¡Ay! A la contra, pues 2-1, chicos. Vamos. Sí. Estuani. Estuani, que la falla, no lo puedo creer. No, tío, lo he visto dentro. No me jodas. No. La voy a colgar, la voy a colgar. Estuani. Es increíble. Cristian Estuani. Doblete. Histórico. Histórico lo de este tío, chicos. Otro gol de cabeza. Otro gol de cabeza de Cristian Estuani. Otro centito de García. ¿Cómo lo ha puesto? ¿Cómo salía el... Bueno, el portero, la verdad que salida en falso. El portero cagadón, descomunal del portero. Ha salido a por uvas. Y bueno, Estuani... Estuani Pichichi. Estuani Pichichi. No seré capaz de poner a Estuani Pichichi de la liga con 36 años o no sé cuántos tiene. No seré capaz, ¿no? Pues chicos, ahí está. Victoria. Primera victoria en liga. 3-1 contra el Getafe. La vida real fue 3-0. Bueno, aquí 3-1. Casi casi que estamos clavando todos los resultados. Y ahí está. Además con un partidazo de Estuani. Doblete. Nah. De momento este Girona ha empezado muy bien y ha empezado igual que la vida real. Veremos cómo continúa, pero de momento ha empezado bastante, bastante bien. Pues bueno, chicos, hasta aquí este primer episodio del Girona. Obviamente, si no os queréis perder esta serie, pues no hace falta que diga que os podéis suscribir aquí en YouTube y dejar un pedazo de like con este inicio de modo carrera que espero que a todos os guste muchísimo. De momento, pues bueno, estamos ahí de octavos, 4 puntitos, una victoria y un empate. Y con un Estuani que, bueno, esperemos que continúe con esta racha. De momento en 2 partidos, 3 goles, no está nada mal para un joven chaval de 36 años. Sayankov también que ha empezado muy bien. Y vamos a ver cómo continúa, porque la verdad tiene pinta que va a ser complicado, ¿eh? O sea, el equipo que tiene Girona está bien, pero no es un equipo realmente para luchar por meterte en Europa, ni mucho menos por las medias que tenemos actualmente. De hecho, es un equipo un poquito descompensado, porque hay posiciones en las que tenemos mucha media, otras que tenemos poca media. Bueno, no sé, el equipo además es un poquito lento, el tema de replegar y tal nos cuesta bastante, pero bueno, lo iremos manejando como podamos, ¿vale? La verdad que no hemos empezado nada mal. Tengo mucha ilusión por este modo carrera. Tenía muchas ganas de hacerlo con el Girona. La verdad, llevaba ya varios FIFAs que me lo estaba pensando y al final dije, venga, va, pues este vamos a hacerlo sí o sí. Y justamente pues ha dado la casualidad que el Girona pues también ha empezado brutal en este inicio de liga. Y en el segundo episodio con el Girona, pues ¿qué tendremos? Tendremos partido contra el Sevilla para empezar. Luego pasaremos ya a septiembre y tendremos Palmas, Granada, Mallorca, Villarreal. Todo partidos que... Y no recuerdo mal, el Girona ha ganado en la vida real. Y como veis, justamente, pues tenemos ese partido contra el Real Madrid, que eso ya será en octubre, pero que será pues el que jugaremos este, bueno, el que se jugará este fin de semana, este domingo, que será justamente este partido en Montilivi. Así que chicos, lo dejamos por aquí este primer episodio. Espero que os haya encantado, espero que lo petéis a like y a suscripciones. Y ya sabéis que si queréis seguir este modo carrera en directo, pues tenéis por ahí mis redes sociales, mi canal de directitos, y lo podéis seguir como siempre. Iremos intercalando un día Brighton, un día Girona, un día Brighton, un día Girona, y vídeos extra que hagamos de modo carrera en el canal. Así que chicos, nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao.